Buenas tardes, amigos de UCSG Televisión. Bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contamos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy tenemos varios invitados especiales e iniciamos su informativo comentándoles que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita protocolaria de la embajadora de República de Indonesia, Anggun Kurundaengi. Veamos. Rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Dr. Walter Mera, recibió la visita protocolaria del embajador de la República de Indonesia. Is able to, how do I say, to educate and then becoming the graduate of the alumni of so many important person Ecuador. Buscar la colaboración entre ambos países, la cooperación en líneas educativas, presentar programas en los que se beneficien estudiantes de ambas instituciones y buscar las fortalezas de cada país para ser incentivadas y mejorar la calidad de estudio. La UCSG forma lazos de cordialidad en beneficio de su comunidad y se sustenta con su excelencia académica. Por otro lado, amigos de UCSG, les comentamos que se dio la visita protocolaria de Pablo Mevi, coordinador zonal 8. Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, además de la formación académica de excelencia, fomenta en su comunidad universitaria la práctica deportiva. Al rectorado de la UCSG asistió el deportista Pablo Meave, coordinador zonal 8 del Ministerio del Deporte, quien compartió ideas junto al rector de la UCSG, Dr. Walter Mera Ortiz. Y qué mejor que la Universidad Católica, siendo una de las principales universidades del Ecuador, sea el propulsor de este nuevo cambio, nuevos escenarios que se quieren dar a través del deporte y los interuniversitarios. El objetivo principal es el planteamiento de la participación de las universidades en las prácticas deportivas, el mejoramiento de las instalaciones de la UCSG, posibles proyectos que incluyan intercolegiales, interuniversitarios y becas deportivas. Como institución nos sentimos orgullosos de nuestros representantes deportivos y trabajamos para impulsar su desarrollo máximo en las disciplinas que practican. Nuestra institución siempre buscando la manera de innovar a nuestros estudiantes y también en el deporte. Asimismo, amigos, les comentamos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita académica por parte de la Comisión de Actualización del Modelo Educativo de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Veamos qué nos tienen. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita académica por parte de la Comisión de Actualización del Modelo Educativo de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y nos va a generar nuevas expectativas, nuevos caminos y sobre todo poder ver que entre instituciones podemos hacer estas redes de conocimiento. Con el objetivo de observar y conocer de la articulación del modelo educativo, conocer del proceso y su sistema de seguimiento a graduados y conocimiento de la Big Data académica. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cumple con su responsabilidad social y académica, formando lazos con instituciones que complementan el diseño de su estructura. Continúa reforzando el entorno de su comunidad universitaria. Por otro lado, amigos, les comentamos la agenda de la semana diciéndoles que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil te invita a ser partícipe de la Semana del Economista con el economista Alan Serra, exdirector nacional de prevención de lavados de activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, evento que se realizará vía Zoom el 23 de noviembre a las 10 horas. Por otro lado, les comentamos que la UCSG te invita a formar parte del Capacite CPA 2021, una conferencia de capacitaciones dirigidas a graduados de la carrera de Contabilidad y Auditoría. El
día 23 de noviembre con la temática de Importancia del Manejo de Presupuesto CPA, a cargo del magíster Elicer Ocampos, desde las 19 horas hasta las 21 horas. Por otro lado, amigos, les comentamos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil te invita al café científico para tratar el tema de prevención económicas y tributarias 2022, a cargo del economista Dani Arévalo Arcilla y el magíster Carlos Paredes Paredes. El evento se realizará el miércoles 24 de noviembre a las 15:30 vía Zoom. Con esta información nos vamos a nuestro primer corte, pero ya regresamos con más de UCSG Televisión. Continuamos con su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión le tenemos como invitada especial a la licenciada Lisbeth Badaraco, docente de la carrera de Artes Musicales y encargada del evento de Alumini. Bienvenida, Lisbeth, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, gracias por el espacio, gracias por invitarme a hablar de esta séptima edición del Día del Alumni y de la carrera de Artes Musicales. Lisbeth, yo quiero consultarte, ¿de dónde sale este título? Bueno, el Día del Alumni, el programa Alumni a nivel, digamos, global y mundial, es sobre los exalumnos, es la red de exalumnos de cada carrera, ¿no? Independientemente de la carrera que sea. Y bueno, en Artes Musicales ya esta es la séptima edición que realizamos este día, que consiste en invitar a los exalumnos a que vuelvan a las aulas, pero desde otra perspectiva. Yo soy pianista y soy exalumna de la carrera también, y justamente cuando me dieron el cargo de seguimiento a graduados, tenía esta visión, ¿no?, de hacer eventos que quizás en mi tiempo me hubiese gustado que existieran, ¿no? Entonces me di la oportunidad de justamente crear el programa Alumni y hacer que este día funcione, ¿no? Y así, bueno, ya tenemos 7 ediciones, ya han sido 4 virtualmente y las demás han sido presenciales, que consisten en charlas, masterclass, conciertos en vivo, conciertos didácticos, donde ellos vuelven a las aulas a compartir sus experiencias con los alumnos actuales y con la comunidad en general. Justamente, Lisbeth, hablando de exgraduados y que tú eres parte de esos exgraduados, ¿cómo tú sientes que la UCSG te ayuda a crecer profesionalmente con esto? Bueno, desde este punto de la docencia y bueno, la oportunidad de compartir mis experiencias laborales, de conocimientos, la UCSG me ha dado un montón de oportunidades también. Aquí se gestó mi primer trabajo discográfico también en las aulas y bueno, ahora ya es un resultado muy chévere que luego se hizo un documental que bueno, luego hablarán sobre eso, que también es una exposición a ese trabajo, ¿no? Y todo se gestó aquí. Y eso es algo muy chévere porque es cuna de proyectos artísticos y espero que lo siga siendo de hoy en adelante y para siempre. Cuéntanos un poco acerca de tu documental que nos has mencionado. Bueno, el documental se llevó a cabo el rodaje desde el 2018 hasta terminamos de grabar hasta casi el 2019, un año entero, hasta el día que se lanzó
el disco como tal, y fue ese proceso justamente el detrás de cámara, de cómo se hace un disco de jazz por una ecuatoriana en otro país, porque se grabó en Colombia, ¿sí? Así que justamente trata de eso, de los miedos que dan al ser un artista independiente y no contar con un auspiciante que justamente aportaron a esto, de cómo sacar estos proyectos de jazz y sonar en la ciudad de Guayaquil y en este país, ¿no? Y demostrar que en este país ya se hace jazz independientemente de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces es un poco eso y la historia del jazz en Guayaquil sobre todo. Cogiendo un poco tu carrera también y el evento que vamos a realizar, ¿cómo te ha ayudado este evento también a ti justamente con tu carrera dentro de los documentales, del jazz, como nos estás mencionando? Bueno, como lo comentaba antes, el proyecto Alumni justamente también es eso, visibilizar los trabajos. A mí me permitió visibilizar lo mío y también visibilizar lo que están haciendo los exalumnos actualmente. Es un montón, siempre repetimos, ¿no?, dentro de la carrera, que mucho de las cosas artísticas que pasan en Guayaquil se debe a nuestra carrera. Tenemos a exalumnos como Diego Chiang, como Camila Pérez, que están sonando, que tienen sus proyectos súper sólidos y están sonando y están haciendo parte de la cultura artística de la ciudad. Y eso es algo muy importante de rescatar, que gracias a esta carrera dentro de la Universidad Católica Santiago Guayaquil se ha expuesto estos trabajos que ahora artísticamente Guayaquil está viendo los resultados de ello. Justo eso te iba a consultar. Tú conversando con tus compañeros, con tus compañeros exgraduados de la universidad, ¿cómo se sienten ellos al que la universidad realice estos eventos, que ellos sean partícipes también de bueno, me gradué, pero sigo yendo a la universidad a apoyar a la universidad? No, ellos se sienten súper bien porque es una manera de volver desde otro punto de vista, ¿no? También de compartir esas experiencias y ese campo laboral que ahora ellos ejercen desde otra perspectiva, ¿no? Y es algo muy chévere porque muchas veces se cree que al estudiar música solo tienes un camino, ¿no? El ser profesor o quizás tocar un instrumento, pero dentro de la música hay un montón de posibilidades de ramas laborales, ¿no? Y justamente estas charlas se enfocan a eso, en invitar a tres graduados que hablen desde tres perspectivas laborales diferentes de lo que ellos están haciendo. En esta ocasión tenemos a María José González, que ella está haciendo maestría en musicoterapia y va a hablar sobre esto, ¿no? Luego tenemos a Carlos Hernández, que él es guitarrista y se está enfocando en el jazz gitano, gypsy jazz, y va a hablar sobre las herramientas que le ha permitido el gypsy jazz para laborar en este medio, ¿no? Y por último tenemos a Adriano Calderón, que él va a hablar sobre las técnicas de un home studio, de cómo grabarte tú como músico, no productor, siendo instrumentista, grabarte desde casa. Entonces son perspectivas diferentes que van a aportarte a ti como músico desde diferentes áreas. Adicional a estos temas que nos acabas de mencionar, Lisbeth, ¿qué otras actividades tal vez se van a realizar dentro de este evento? Aparte de las charlas, también tenemos otros segmentos que son nuevos lanzamientos, que cada mes van a haber nuevos lanzamientos, ya sea discográficos o de trabajos de cada uno de nuestros exalumnos, donde ellos se van a tomar la cuenta de Alumni Artes Musicales y van a compartir esas experiencias dentro de nuestra cuenta. ¿Pueden participar como oyentes, tal vez estudiantes de la carrera, pueden asistir? ¿Cómo también lo pueden hacer? Bueno, este evento está dirigido a los estudiantes de nuestra carrera y también al público en general. Es totalmente gratis. Abrimos este espacio a nuestra comunidad para que puedan asistir. Lo hacen llenando el formulario que está en nuestra bio, en Alumni Artes Musicales. Ahí pueden encontrarlo. Es totalmente gratis, lo llenan y les enviamos un link de acceso a Zoom a las masterclass. Y para ir finalizando, ¿este evento será online o se dará sede aquí en la universidad? ¿En dónde estará? Cuéntanos para finalizar un poco sobre eso. Este evento será vía Zoom, será el día 29, 30 y 1 de diciembre a las 6 de la tarde, de 6 a 7, ahí van a ser las masterclass, vía Zoom. Invita a todos los estudiantes pues, de la carrera y de otras carreras también a participar dentro de este evento. Bueno, si eres estudiante de música, si eres un músico aficionado y quieres estar dentro de las masterclass y también eres parte de la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, puedes ser parte de esta séptima edición del Día del Alumni. Regístrate totalmente gratis en el link en nuestra bio en la página de Instagram de Alumni Artes Musicales. Los esperamos. Muchas gracias, Lisbeth, por también tu compañía aquí en Agenda Universitaria. Esperamos tenerte nuevamente pronto aquí en Estudios. Gracias por el espacio. Con esta información, amigos de UCSG, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más.
Continuando con su informativa agenda universitaria, en este bloque le tenemos como invitado especial al licenciado Guido Bajaña. Él es docente de la carrera de cine y nos presentará el documental ¿Dónde está la esperanza? Guido, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos acerca de este documental. Bueno, el evento Cine UCSG Proyecta va a tener una programación de dos películas. Okay. El cortometraje ¿Dónde está Esperanza? De la estudiante Marlene Olvera, un documental que se gestó dentro de la materia Taller de Documental, que bueno, trata de responder o hacer una pequeña biografía sobre Esperanza Cruz, que es una gran maestra de ballet clásico en la ciudad de Guayaquil. Y luego vamos a tener la proyección de 93, Historias contadas a través de un piano, la cual es mi ópera prima documental. Y bueno, y después de ambas proyecciones vamos a tener un foro pues, con los realizadores. Cuéntanos acerca de tu ópera, ¿cómo te sientes tú al haberla realizado? ¿Cuál fue tu mejor experiencia? Bueno, pues 93, Historias contadas a través de un piano, es un documental que narra el proceso de creación del álbum, del primer álbum de Lisbeth Baharach, una pianista guayaquileña que bueno, tiene que digamos, enfrentar algo que nos une creo que a todos los artistas, que es ese temor de que su arte no vaya a ser apreciado, ¿no? Entonces, a lo largo de esta película, digamos que las personas que tienen su proyecto artístico, que tienen su carrera, digamos, de recién despegando, probablemente vaya a tener esa conexión, esa identificación. Y quizás ese es el mayor aprendizaje que por lo menos yo como realizador tuvo durante todo este rodaje. Guido, me surge la pregunta, ¿de dónde sacaste este título? ¿Qué te inspiró al título? Pues del proyecto de Lisbeth, es un proyecto de jazz instrumental sobre todo, en donde busca contar historias a través de melodías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama Cartas a Medardo, que Lisbeth imagina ese último día de vida de Medardo Ángel Silva, pero mediante melodías, ¿no? Está el uso de del recurso del texto como tal, ¿no? Que es como un elemento que hace fácil, digamos, la imaginación o la sugerencia en el espectador sobre esta obra. Entonces, a mí me pareció bastante particular justamente el proyecto de Liz, de, como lo dice el nombre de la película, que cuente historias a través de melodías, a través de su piano. ¿Cómo sientes que esto te ha ayudado a crecer a ti profesionalmente y personalmente también? Pues profesionalmente me ha ayudado un montón, la verdad. Es un documental que, a pesar de no contar con suficiente presupuesto, ha llegado a espacios en donde yo no creía que iba a llegar, ¿no? A festivales internacionales de cine, a festivales de documental, justamente que son, digamos, espacios bastante importantes a nivel de Iberoamérica. Entonces, eso me ha ayudado, pues claro, como experiencia para conocer, para vivir ese paso de cualquier película. Cuéntanos, los participantes de este documental, tú como la persona que los guiabas, les preguntaste cómo te sentiste, tal vez qué se te hizo más complicado. Cuéntanos acerca de eso. Pues bueno, el rodaje tiene un equipo, digamos, humano bastante reducido este documental. Entonces, eso implicó alguna suerte de improvisación en el momento de la producción como tal. Y luego también en la postproducción, pues, digamos, se fue sumando personas que contribuyeron a que haya un resultado bastante óptimo y que, bueno, gracias a ese trabajo en conjunto, es que 93, Historias contadas a través de un piano, ha pasado por algunos festivales, ha pasado también desde la virtualidad del año pasado a la presencialidad, porque se ha proyectado en algunas ciudades de Guayaquil. Y bueno, y esta es la segunda vez en realidad que vamos a proyectar aquí en Guayaquil. Tú nos contabas justamente que se te hizo complicado conseguir todo lo necesario para este corto. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Qué fue lo que más se te hizo complicado conseguir? Pues digamos que las complicaciones en cualquier proyecto cinematográfico van a estar, ¿no? Entonces, en este caso, quizás el mayor reto fue el rodaje en Colombia, en Bogotá, en un lugar donde, digamos, es recién la primera vez que uno va a Bogotá, es recién la primera vez que uno tiene ese contacto con todo lo que se muestra en el documental, como es la grabación de músicos casi que tocando en concierto, tocando en vivo en ese momento. Entonces, claro, ahí se hizo grabación de multicámaras, ¿no? Para capturar justamente
esa naturalidad de cada uno de los músicos y digamos que eso fue bastante complejo, ¿no? Pero al final pues salió todo bien. Como docente, Guido, ¿cómo te sientes tú a que tus estudiantes vayan a ver este cortometraje y qué esperas también que ellos aprendan de este? Pues bueno, claro, es bastante esperanzador, bastante también con nerviosismo porque uno como docente es el que a veces califica los trabajos de ellos y ahora ellos van a ser los espectadores que probablemente digan, bueno, ha tenido razón con lo que me ha dicho en clases o capaz, mira, aquí esto no lo ha ido muy bien, no sé. Pero en todo caso, lo mejor es el reencuentro después de todo un año de pandemia, año y medio de pandemia, que aún seguimos, el encontrarnos en la UCSG pues para disfrutar de cine. Hablando del reencuentro, Guido, ¿dónde se va a realizar el evento? ¿Serán las instalaciones de la UCSG? ¿En qué parte? Pues sí, va a ser en el Auditorio Leonidas Ortega, en el segundo piso del edificio principal, a las 17 horas. Entrada totalmente gratuita, pues nada, los invitamos para que vayan a ver estas dos piezas. ¿Cómo sientes que los estudiantes, tal vez, porque yo supongo que como docente has estado ahí diciéndole, chicos, miren, van a salir, ¿cómo sientes que tus estudiantes tal vez tomen esta noticia de, ay, mi profesor va a exponer esto? Yo creo que ellos están más emocionados por Marlene que por mí, pero en todo caso, no, pues como te decía, el asunto del reencuentro es algo que, digamos, todos en algún momento o en algún punto lo sentimos y ellos también están con esa sed de volver a las aulas, de volver a los pasillos, de volver a esa vida que teníamos antes de la pandemia y digamos que esperemos que este sea un primer paso para volver a esa presencialidad. Nos contabas también, Guido, justamente de que no es la primera ocasión que se va a realizar este evento, ¿no? Entonces, para ir finalizando la entrevista, pues invita también a los estudiantes a ver, a asistir al documental. ¿Dónde va a ser o nuevamente cómo inscribirse, si se tienen que inscribir? ¿Cómo se va a manejar este procedimiento? Sí, claro, los invitamos a UCSG Proyecta, donde vamos a justamente compartir con ustedes dos trabajos que nacieron en las aulas de la UCSG, Donde está Esperanza, de Marlene Olver, una estudiante de cine muy talentosa que va a proyectar su película, y 93, Historias contadas a través de un piano, que es mi ópera prima documental, este miércoles 17, a las 17 horas en el Auditorio de Leonidas Ortega. Tienen que inscribirse en un formulario que lo tenemos colgado justamente en las redes sociales de Cine UCSG o en las redes sociales de vinculación UCSG. Y pues bueno, solo llenan el formulario, lo envían y ya están listos para asistir. Guido, te agradecemos mucho por aceptar la invitación y venir aquí pues a tu programa Agenda Universitaria. No, pues muchísimas gracias. Esperemos tenerte nuevamente aquí pronto. Seguro que sí. Y con esta información, amigos de UCSG, damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Pero nos vemos el día miércoles a las 16:30. No se despegue de la sintonía de UCSG Televisión.